Baloncesto, el CAI Zaragoza ha regresado al trabajo tras su concentración de Benasque y su segundo amistoso ante Andorra. La buena noticia ha sido la reincorporación al grupo de Yellowback. Ha superado ya la sobrecarga que le impidió jugar. Definitivamente no habrá amistoso a puerta cerrada este miércoles, así que los próximos partidos de preparación serán el viernes y el sábado en el torneo de Burgos ante el conjunto anfitrión y el Baskonia. El cuerpo técnico quiere endurecer la defensa y lograr que en ataque el grupo se vaya compenetrando. Quedan 2 semanas y media para el arranque de la liga. Nos vamos conociendo todos un poco más, vamos asimilando los conceptos que los nuevos aún teníamos un poco cogidos con pinzas. Y bueno, pues esperar que todo vaya saliendo fácil y tener esta semana y la siguiente para seguir avanzando. Por su parte, el CAI Zaragoza ha visto trastocado sus planes de pretemporada y van a disputar un torneo en Burgos este fin de semana, empezando ya el viernes, ante el equipo del Eboro y el Baskonia, pero el triangular se ha suspendido. Quieren medirse a equipos de ACB y por eso el CAI se desplaza mañana a Yecla para jugar ante el Murcia y, salvo sorpresa, jugará el sábado en el Príncipe Felipe a puerta cerrada ante el Magia Huesca, en el primer derbi aragonés de la temporada. No hemos querido variar un poco la composición de lo que teníamos y jugaremos a puerta cerrada este próximo sábado con Peñas si finalmente se confirma y no varían las cosas de la conversación que tuvimos ayer. El sábado, el partido a puerta cerrada se medirá en derbi regional al Magia Huesca, mientras que mañana hará 1.400 kilómetros en el día para enfrentarse en Yecla al Murcia. Jugar en un mismo sitio 2 partidos, pues era lo ideal para nosotros. Ahora tenemos que hacer 1.400 kilómetros en un día, con lo cual eso pues es una paliza para el equipo, ¿no? Una paliza grande, porque no llegas en las mismas condiciones para jugar. Tras 26 días de pretemporada, el CAI Zaragoza sigue trabajando para encontrar el estado de forma óptimo para el inicio de liga. Tenemos mucho que mejorar todavía, en el aspecto defensivo mucho, en el aspecto ofensivo yo creo que a medida que vayamos recuperando jugadores de los nuestros importantes, hablo Hignor, el Jesevicius, que físicamente se vayan poniendo bien, pues cada vez iremos aportando más cosas. El lituano es el que más está sorprendiendo por su baja aportación ofensiva, algo que no preocupa al cuerpo técnico, es cuestión de tiempo. Y ya sabéis que los tiradores, si no tienen las piernas bien, pues les cuesta encontrar y ver el aro más fácil. Después tenemos otro problema y es que hay que conocerle, hay que saberle buscar. Esta tarde ante el Murcia será el tercer duelo frente a un equipo ACB.